And there's Will. Hello. Un artista hizo esta obra de arte donde refleja el alma de este rey, pero muchos piensan que es un descaro para todos, ya que dicen que el mal estará de frente y nos darán muestras y nosotros no la podremos ver. En ese cuadro se revela un extraño secreto donde aparece el mismísimo Betsebú. Podemos ver imágenes demoníacas y portales al inframundo. Estas imágenes se nos hacen conocidas, tal vez como esta, Vigor, que salió en Los Cazafantasmas. Al parecer, en esta escena podemos ver una obra de arte muy parecida al Rey Carlos, donde esta obra de arte está enfocada en la guerra, y pues al parecer también se ven ciertos factores donde esta obra de arte se mueve y cambia de color. Claro, ¿no? ¿Coincidencia? ¿O tal vez no? Este es Vigor, el villano de Los Cazafantasmas. Aparece en la película, donde sale de la obra de arte a cobrar venganza. También se puede ver que en la obra de arte es un portal hacia el inframundo, donde está todo el mal. ¿Tú qué piensas? ¿Lo tomaremos de referencia? ¿Aún seguirás creyendo que es una simple obra de arte creada para un rey? ¿O los estarán mostrando realmente lo que hay atrás de ellos, atrás de la élite, atrás del inframundo, atrás de lo desconocido? ¿Realmente será el reflejo del alma del rey? No lo sabremos, lo dejo a tu consideración. De mi parte es todo, espero te haya gustado este video. No te olvides de compartir, dejar tu like y muchas gracias por ver mi video. Nos vemos hasta el próximo video.